¿Cómo andás, González? González, querido. Salud, González. Te cuento una, González. Y vivía en San Carlos y el loco no podía más, loco tenía que estar con algo humano tenía que estar para tener sexo. Lo que sea. Lo que sea. De no lograr el humano, iba a lo animal. Y de ahí iba bajando a medida de cuáles eran sus logros. Meta dedo, 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 haciendo dedo, dedo. En una y pico de la mañana, Mercedes-Benz Chapa Argentina. ¿Viste? Todo polarizado, ultra pro, último modelo el auto. Y el Luis haciendo dedo. El Luis era un corte, una cruza de cromañón con barba, así para que tengas una idea de peinado para atrás, así de la gomina para atrás, pero muy cara de rasgo de cromañón, literalmente, ¿viste? A los 100 metros para el Mercedes. El Luis acelera el paso, llega al Mercedes. Ventanilla, puerta del acompañante, le baja un poco el vidrio. Buenas noches. Buenas noches, dice Luis. Lo veo que está haciendo dedo hasta ahora. ¿Para dónde va? Para Punta del Este. Y le dice el del Mercedes: yo no tengo problema que usted venga. El problema es que yo ando buscando ciertas cosas, le dice el chofer. Y le dice el Luis: no, pero yo droga no vendo, le dice, yo no vendo. No, 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 yo no específicamente estoy buscando droga. Y le dice, bueno, dice, yo no tengo el problema de llevarlo, dice, yo también ando paseando, vengo de Rocha ahora, pero estoy en Punta del Este, vivo en Argentina y vine unos días, dice el veterano. No sé si usted me entiende, le dice, lo que yo ando buscando, le dice el del Mercedes. El Luis agarra, se para en la ventana así y le dice: has dado con la persona indicada. Has dado con la persona indicada. Vamos, le dijo Luis. Se le subió al Mercedes. Bueno, González, te cuento una, te cuento otra, González. Pará un poquito que tengo que mojar el garguero. Salud, flaco. El flaco Inri, que no, no. Yo no me acuerdo si fue en el 2000, 2002, 2003, 2004. Me había ido para Miami. Estábamos en Miami. En Fort Lauderdale. Ahí nosotros nos quedábamos siempre, todos los años, en la Sunrise Boulevard en la 91. Ahí pertenece a Orlando, eso ahí. Y una de las. Estando ahí, me voy para un shopping que había 20, 25, 30 kilómetros de ahí. Que no me acuerdo cómo se llama, el Obras, Abras, Obras, algo así. Impactados los negros, ¿no? Canariazos los negros, de nunca en la vida, y de pronto, ya de cuando te subí del avión, decís, qué increíble, cómo todo el mundo puede, porque en realidad, viste que. Todo lo que es imposible, cuando lo logramos, después decís, en realidad se puede lograr todo. Es muy personal de cada uno. Gracias a Dios, hoy viajaré un guille, ¿no? Ahora ayer me dijo el Mateo, mi hijo, se va para España en septiembre, $600 ida y vuelta, están en oferta. Antes ni pedo, iba a España o iba a Miami, 1000 y pico, $2000 un pasaje. Ahora los compra en cuota, va a cualquier lado y lo compra. O sea, es más accesible. Antes. Entonces se viajaba menos y disfrutaba más. En el shopping, el Sergio. La plaza de comida del shopping era como la manzana de acá donde vivo yo, de Bahía de Buenos Aires, grande. La plaza de comida. Una manzana entera, una manzana. Manso y carreta con el Mateo. El Mateo, un chico mío que ahora tiene 22, tendría, no sé, 6, 7 años tendría. Tomando mate. Más canario no podíamos hacer, porque en aquella época vos
tomaba mate en el exterior, Europa o Estados Unidos, y era... No encajaba. No estaba culturalmente en el mundo lo que hoy es el mate. Sentadito en la plaza de comida, ya aburrido de pasear por el shopping como un hijo de puta, tomando mate. Por Mateo. Había un juego. Entonces yo me había ido a la plaza de comida para aguantarle la cabeza al Mateo. 6-7 años era un demonio. Entonces yo tomaba mate y lo veía al gurí jugar. Entran a sonar unas alarmas en el shopping. La gente en pánico. Cada vez más pánico. Cada vez más pánico y todo el mundo corriendo tipo hormiguero cuando llueve. Viste que las hormigas todas para dentro del hormiguero desesperadas. Igual. Uno, agrodescendiente. Rural grado 5. Medio proletario, medio canario. Tomando mate. Y todo el mundo en pánico. Y cada vez más pánico. Y a lo ponerle a los 5, 10, 15 minutos, no recuerdo bien el tiempo, ya no era pánico, sino que ya era desalojo de gente de adentro del shopping. Desalojo de todo el shopping, como 3, 4 pisos el shopping. Imagínate, la plaza de comida era como una manzana de acá, del balneario, una manzana de salina, de tamaño. Imagínate lo que era el shopping de grande, ¿no? Entonces ya no era solo alarma y no era solo pánico y la gente corrió, sino que ya empezaron a caer los bomberos, empezaron a caer la policía, empezó a caer todo, tipo el SWAT así, y sacar gente para afuera, todo. Bueno, ponerle en 5 o 10 minutos se vacía todo el show. Y el Sergio con el Mateo. Sentadito en una silla, tomando mate. Todo el shopping, todo. No había gente. ¿Quién estaba dentro del shopping tomando mate? El Sergio. ¿Por qué? Porque cuando anunciaba en los altos parlantes, cuando empezaban a hablar en los altos parlantes, todo en inglés, la gente entró con más pánico. Yo como no entendía un solete de inglés, me quedé sentado tomando mate. Dale, Mateo, seguí jugando ahí. Yo seguía tomando mate. Y pasaban los minutos y ya no había más gente de shopping y el Sergio en la plaza de comida tomando mate. Bueno, en una miro así para una puerta gigante que entraba del exterior para entrar a la plaza de comida y ya introducirte adentro del shopping. Dos milicos salados, tipo los coraceros acá, tipo Funa, dos bomberos, unos monstruos, unos equipos y armado para adentro, y me entraron a enfilar a mí que estaba sentado en el coso, en la plaza de comida, y yo seguía tomando mate solo adentro del shopping, solo. Las únicas dos personas éramos Mateo y yo. Muchacho. Y me entran a enfilar, y le digo al Mateo, esto que no vienen a matar. Venían con un odio. Y claro, ahí entendí. El canario no sabe inglés. En aquella época no hablaba inglés yo. Ni idea. La primera vez en Miami. Ni idea el canario. Desorientado como garrapata en perro de plástico estaba. Se me viene lo que vendría a ser tipo coracero como va. Claro, muchacho, en aquella época, ¿quién sabía lo que era un mate? Un termo. ¿Y qué era, Bichu? Amenaza de bomba en el shopping. Había amenaza de bomba. Y como salió todo el mundo, después de 15 minutos que ya no salía, no había más gente, yo seguía tomando mate en la plaza de comida con el Mateo, me entraron a caer los milicos, tipo a apuntarme, tipo con francotiradores de 4 kilómetros apuntándome. Ahí está el de la bomba, en la plaza de comida. El de la bomba está sentado en la plaza de comida. Está loco. No me peguen, soy Jordán. Es un termo y un mate esto. Y los locos me hablaban y yo no les entendía nada. Y me sacaron como chicharra de un ala para afuera. Y yo les decía, vos, negro, mirá que soy de Salina. No tengas miedo.
vení, no tengas miedo, no te voy a hacer nada, dijo. Ya sabes quién a quién. Vení, no te va a pasar nada. Claro, muchacho, me sacaron para afuera, me querían interrogar todo. Le digo, no, muchacho, le digo, esto es un termo y un mate. Bueno, estábamos tarde, los locos después entraron a cagar tanto de risa que nos sacábamos fotos con los bomberos, con los coraceros, con los cosos, con el Mateo, y les quedó como anécdota a los gringos también. Al loco. Y después yo me quedé en la cabeza, vos, imagínate si llega a pasar ahora, con la psicosis que hay ahora, que desaloja un shopping en 15 minutos. Y durante 15 minutos hay un canario adentro, totalmente ignorante, canario tomando mate. ¿Sabés cómo me pegan con eso, con las balas botellas? Me tiran de 7 kilómetros y medio, me tiran. ¿Sabés cómo me dan vuelta con una media? Y después, para agarrar el termo y mate, ya vienen los locos, otro tipo, los Simpsons, con los guantes y las pinzas, para ver si es una bomba. No, es un termo, es un termo. Estás loco. Mirá, Bichu. Corte, amenaza de bomba.